es evidente que tenemos que reducir el nivel de exposición de las personas para poder tener una velocidad de contagios que sea manejable para la ciudad de Guayaquil. Por tal motivo, esta mesa hace referencia de que elevamos el nivel de alerta de la ciudad a alerta nivel 2. Y se establecen las siguientes medidas de regulación. Primero, establecer el aforo máximo en establecimientos de atención al público, abiertos o cerrados, a un 50%, y horarios de operación hasta las 0 horas, excepto el 1 de enero del 2022 hasta las 2 de la mañana. Segundo, restricción de operación de bares y discotecas, acorde a la resolución del COE Nacional del 21 de diciembre de 2021. La actividad en hoteles, salones de eventos y centros de convenciones se limitarán a cenas corporativas y familiares, sin baile. Se ratifica la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública. No se autorizarán la ejecución de espectáculos públicos masivos en predios destinados a vivienda, tales como conciertos, fiestas organizadas, etc. Las reuniones en el ámbito privado deberán cumplir con las medidas de bioseguridad y aforo respectivas, mantener el orden público y cumplir las regulaciones de ruido correspondientes. En caso de incumplimiento, la Dirección de Justicia y Vigilancia aplicará las sanciones que correspondan en el marco de la ley y las ordenanzas vigentes. Como último punto, se notifica que la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, incrementará las frecuencias de la Metrovía en horas pico. Hemos hecho una conversación con ellos y van a hacer gestiones internas para aumentar las frecuencias en las horas pico. Y adicionalmente se destinará personal de control de medidas de bioseguridad en todas las paradas de la Metrovía. Hasta ahí, ingeniero, por favor. Okay. Para los señores miembros de la mesa, ¿tienen alguna pregunta o desean hacer alguna intervención? ¿Una pregunta o intervención? ¿Para los miembros de la mesa? ¿Ninguna? Los señores medios de comunicación, el director de riesgo les va a responder en un minuto. Muy buenas tardes, autoridades. Les saluda Carlos Acoto de Teleamazonas. Una consulta, sobre la mesa del COE cantonal está quizás analizar eventualmente la solicitud de carnet de vacunación en otras áreas en las que hoy no se solicita. Porque en Guayaquil está, me parece, en centros de convenciones, centros comerciales y demás, en restaurantes todavía no. Pese a que esa es una solicitud del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Se podría evaluar esto eventualmente? Entendemos que no consta en las disposiciones que hoy se han emitido. Gracias. Sobre el tema del carnet de vacunación, el COE Nacional solicitó en la resolución del 21 de diciembre que se emita una normativa por parte del Ministerio de Salud Pública y así se hizo el fin de semana. El día creo que fue el 23, salió el 23 al público. Le voy a pedir al doctor Pérez que nos haga pues una ampliación acerca de lo que dice esa normativa en cuanto a los lugares en donde se debe de solicitar el carnet de vacunación. Por favor, doctor. Sí, bueno, efectivamente, siguiendo la disposición del COE Nacional, el Ministerio de Salud Pública generó un lineamiento donde, apoyados en la Ley Orgánica de Salud, se declaró la obligatoriedad de la vacunación contra COVID-19. Esta obligatoriedad tiene un medio de verificación, que son los carnets y los certificados de vacunación que se pueden descargar en la página web del Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, lo que dice la resolución del COE Nacional del 21 de diciembre es específicamente que la solicitud de los carnets de vacunación se harán para actividades que no son esenciales, dejando de lado las actividades de educación, salud, trabajo y también todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Es decir, no se pone esta normativa, por ejemplo, para que una persona pueda acudir a un centro de salud o para que una persona pueda trabajar o para que una persona o un niño vaya a clases,
no se puede solicitar este requisito, por así llamarlo, pero tampoco se puede solicitar para los servicios públicos. Es decir, si yo me voy al banco, no me pueden solicitar esto, si yo voy a cobrar, por ejemplo, mi salario. Esto es una cosa que lo ha dejado claro el COE Nacional, y por tanto, nosotros como Ministerio de Salud, simplemente acatamos la disposición del COE Nacional. Por otro lado, nosotros entendemos que los controles o la mayoría de los controles se los hacen en territorio, y para esto obviamente cada uno de los GATS tendrá la atribución de generar la normativa que ellos consideran pertinente. Entonces esto es una cuestión que se aterrizará en territorio de acuerdo a la realidad que tiene cada uno de los GATS. Habrán, por ejemplo, GATS a nivel nacional que no tienen unos servicios públicos instaurados por el tipo de población que tiene, y por supuesto tenemos otras funciones o otras acciones. Otra de las cosas que nosotros hemos solicitado, y agradecemos al municipio de Guayaquil, precisamente la de reducción de los aforos. Creemos que esto es una medida adecuada precisamente por la velocidad de contagio con la que estamos viendo que podría ser Omicron. Como digo, estamos realizando todavía algunas secuenciaciones de pacientes sospechosos para poder dilucidar a ciencia cierta si ya estamos en un contagio comunitario. Y agradecemos también el compromiso de los GATS para que se pueda aterrizar esta normativa, y obviamente el compromiso que hemos visto en este fin de semana de la empresa privada que ya ha comenzado a solicitar, por ejemplo, afuera de un centro comercial, los certificados de vacunación para poder estar en estos lugares un poco más seguros. Muchas gracias. Buenas tardes, Bessy Granja, le saluda de Coavisa. Justamente sobre el tema de sanciones y regulaciones, quisiéramos saber si este fin de semana justamente hubo locales, sitios que hayan sido sancionados y sitios también donde se hayan registrado aglomeraciones, donde realmente la gente no acataron las disposiciones impuestas por el COE. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros mantenemos personal municipal en cada uno de los 20 centros comerciales grandes de la ciudad en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, y al momento no hemos registrado durante esta semana que pasó ningún tipo de novedad. Hubo un incidente anterior al decreto del 21 de diciembre por la inauguración de una tienda en San Marino. Hubieron las explicaciones del caso, eso se hizo a puerta cerrada, era con invitación personal, por ende no procedimos a sanción alguna. De cualquier manera, el control en los centros comerciales, en restaurantes, en bares se mantuvo y no hemos registrado novedad alguna hasta el momento. Buenas tardes, Félix Castellanos de Diario El Universo. Al doctor Salvador, si de pronto acá en la ciudad de Guayaquil ustedes han tenido algún monitoreo en las unidades educativas que ya están en la presencialidad. A propósito, pues, de que en algunos planteles, principalmente privados, a los padres de familia se les ha indicado de que el regreso a las aulas sería ya después de los 15 días de enero, a manera de prevención, a propósito, pues, de las festividades de fin de año. En otros planteles también se han dado a conocer que ha habido uno que otro contagio. ¿Ustedes han tenido un monitoreo a nivel de instituciones educativas? Bueno, el control básicamente se rige a través de lo que es el Ministerio de Educación. Nosotros no tenemos la competencia directa para poder hacer ese tipo de controles. Adicional, pues en este momento coincide con el asunto de las vacaciones de fin de año, pero no hemos hecho ningún tipo de testeo ni controles.